Un campo modelo en la producción de caña de azúcar es la finca San Genaro, ubicada en Leales, el lugar donde se llevó a cabo la segunda jornada de Provicaña. Este establecimiento apostó a las nuevas tecnologías, a los nuevos desarrollos. Es por ello de que allí se ensayó el nuevo sistema de plantación de surcos dobles alternados y también se implantó riego por goteo. Vamos a conocer a continuación, de la mano de su gerente, los nuevos desarrollos, los nuevos proyectos y, por otra parte, cuál es el manejo adecuado que están llevando a cabo. Este campo se llama San Genaro. Este campo es un campo de 3.000 hectáreas, un poco más. Tenemos 2.400 hectáreas con caña y unas 400 hectáreas en rotación de soja. Nosotros tenemos un paquete que usamos desde hace muchos años, que es la no quema, así como todo el mulchi que se ve, todo el rastrojo de caña queda. Y se lo mantiene como aporte de materia orgánica. No quemamos, trabajamos. Este ensayo, que lo que estamos viendo, tiene la novedad que es riego por goteo, y es un diseño, un sistema de plantación brasilero que se planta a dos surcos de 90 centímetros y a 2 metros 50 entre un centro y el otro, contra lo normal que es 1 metro 60, que es lo normal que se planta acá. ¿Cuál es el sentido de esto? Es tratar de bajar costos, o sea, disminuir la cantidad de pasadas en cosechadora y en equipo por hectárea y aumentar la producción, fundamentalmente con el riego por goteo. Esta es una caña planta, tiene un año recién, son 70 hectáreas experimentales y bueno, va a llevar 5 años terminarlo al tener los resultados, pero creemos que funciona muy bien, lo hemos visto en Brasil, en otros lugares. Es un sistema que tiene que funcionar y cambiaría mucho el manejo del cañaveral en Tucumán. ¿Por qué se volcaron a todos estos nuevos desarrollos tecnológicos? Porque es fundamental hoy, entre el valor de la tierra, necesitamos aumentar la productividad por hectárea. Y los costos también tienen una gran incidencia, por lo cual queremos disminuir los costos. Entonces estamos tratando de disminuir costos de producción y a la vez tratando de aumentar la rentabilidad o la productividad por hectárea. El riego se hizo, lo implantamos en el mes de octubre, que fue un mes un poco tarde, pero dado la demora, una pequeña demora que tuvimos en la concreción del pozo, estuvimos plantando en el mes de octubre y recién pudimos regar en el mes de noviembre, a fines de noviembre. Hicimos una lámina de 130 milímetros en el bulbo, o sea, 130 milímetros abajo, la manguera está enterrada a 20 centímetros. Los grandes beneficios son que por ahí se puede hacer fertilización, podemos optimizar la aplicación de fertilizante, podemos aprovechar los meses estivales, que son la primavera, que suele ser seca. Nosotros podemos ganarle con la aplicación de este riego por goteo y creemos que nos permitiría habilitar campos en zona de menor lluvia, pero con las mismas temperaturas. Entonces nos daría la posibilidad de ampliar la frontera cañera, por así decirlo. Nosotros tenemos frente a este lote una parte en secano. Con la experimental hicimos el monitoreo. Este lote daba 109 toneladas por hectárea y contra 95 toneladas en secano. Siento que regamos recién en noviembre. Si hubiéramos regado en el mes de octubre o septiembre, la diferencia sería bastante mayor, ¿no? ¿Cómo se maneja el riego, digamos? ¿Cada cuánto están regando? Ahora fue mucho a ojo, determinando la humedad del suelo, pero a partir de ahora estamos por colocar sensores de humedad para que nos puedan manejar y avisar de la evapotranspiración que tenemos y en base a eso poder hacer los riegos. Este riego fue mucho a ojo, mucho a empezando, tenemos que ir puliendo muchos detalles. Uno de esos detalles es el poder determinar el momento exacto y la lámina exacta del riego a aplicar. ¿La plantación de esta caña cómo se hizo? ¿Fue manual o mecánico? Todo manual, fue un sistema ustedes ya vieron el sistema de surcador que estaba en el casco, con ese sistema y todo manual.
¿Qué nos puedes contar sobre esta nueva cosechadora? Bueno, es lo importante del sistema. Este sistema funciona con esta máquina. Creemos que es una máquina muy importante, que es la que nos traería el ahorro de combustible en la cosecha, y creemos que va a eficientizar la cosecha. Nosotros la vimos ya trabajando en Brasil en varias oportunidades. Es una máquina muy versátil, muy buena. La idea es aprovechar todos los desarrollos que se presentan año a año. Nosotros como empresa creemos, estamos convencidos de que hay mucha tecnología, hay que usarla y en muchos casos hay que adaptarla, porque son de otra zona, como es Brasil, que es otro clima, otro suelo y otras variedades. Pero sí está en nosotros poderlos y saberlos adaptar.